Hola amigos, soy el profesor Azrael Romero Salinas y el día de hoy vamos a hablar sobre el hombre y la felicidad y si es posible alcanzarla. Estoy seguro que en ningún lugar del planeta Tierra existe una sola persona que sea feliz o al menos completamente feliz. No las hay, porque ya sea por problemas económicos, psicológicos, mentales, que sería lo mismo, complejos físicos, apariencias, clasismo, etc. Alguna de estas personas en el mundo tiene uno de estos síntomas, y esos síntomas o eso no les permite ser felices. Incluso no tienen felicidad de ningún tipo y están tristes, deprimidos, amargados, etcétera. Ya sea por cualquiera de estas razones, que estoy seguro que muchos de ustedes tienen, o que la mayoría tienen, ya sea uno o el otro o el siguiente, van a tener alguno. Pues estas razones no les permiten a ustedes ser felices. Y aquí hay algo muy interesante, porque si nosotros lográramos ser felices a pesar de no tener estas cosas, que al final de cuentas son cosas materiales de esta matrix, de esta realidad, si nosotros nos desprendiéramos de esto y alcanzáramos la felicidad, inmediatamente ya no estaríamos aquí, ya no estaríamos en esta vida. Automáticamente alcanzaríamos otro plano. Nos iríamos a otra dimensión, a otro mundo, en el que las cosas son muy diferentes, en el que sería un mundo en el que las cosas no se guían por el dinero, en el que las cosas no se guían por las apariencias, ni por los clasismos, ni por los complejos, ni por nada de eso. Sería como un mundo más espiritual, un mundo más etérico, no tan palpable, un mundo más mágico. Por eso es que, miren, les voy a contar algo. Las personas que han alcanzado la felicidad son muy pocas. Serán 3 o 5 personas las que han alcanzado este nivel, porque cuando uno alcanza este estado, alcanza un nivel evolutivo espiritual muy avanzado. Y las personas que han logrado esto son muy pocas, pero muy, muy pocas. Entonces, ¿lograr esto es posible? Esa es la pregunta. Y la respuesta es, sí es posible. Pero quizás ustedes van a tardar, no lo van a lograr quizás en esta vida, sino que van a tardar miles de vidas en lograr la felicidad, hasta que ustedes se desprendan de todo lo material, de todo lo físico, etc. Solo hasta ese día van a poder
lograr la felicidad. Y les aseguro que les va a tomar, desgraciadamente, mucho sufrimiento y mucho calvario mental y espiritual para alcanzar esto. Y no por nada, ahí está la frase que nos dice que el sufrimiento nos hace más fuertes, que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y sí, es totalmente cierto. Ahora, otro punto interesante que hay que aclarar es que las personas que alcanzan la felicidad total viven muy pocos años. ¿Por qué? Porque inmediatamente ellos ya se desprogramaron de este mundo humano, de esta realidad menor, porque estamos en una realidad menor. Y ya se volvieron más espirituales. Y por tanto, esta realidad ya no les corresponde a ellos. Entonces, en el momento en el que nosotros alcancemos la felicidad, el mismo Jesucristo lo dijo, vienes al mundo para ser feliz. Y cuando tú alcances esta meta, ya no vas a morir más. Nunca vas a volver a morir. Nunca más vas a volver a reencarnar. Porque ya lograste el objetivo. Cuando logres esto, vas a poder sobrepasar las cosas humanas y vas a estar más allá. Entonces, ponerse a trabajar para lograr esto. Y esto es muy interesante porque esta sería una manera de finalmente poder salir de esta matriz que está controlada por seres negativos. Y de esta manera podríamos decir llegar a un paraíso. ¿Cómo poder lograr hacer esto? Mi recomendación. Mediten mucho, mentalícense mucho y así podrán lograr este objetivo, que yo pienso que es el más importante de todo, el mundo y el universo, que es la realización personal. Reflexionen sobre esto. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Nos vemos y gracias. Soy Azrael Romero Salinas.